Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Acá andamos en un nuevo video para el canal y espero que les guste lo que voy a estar presentando y liberando. Va a ser una línea Mercedes, por así decirlo, que liberó, bueno, Jonas Ponce lo liberó en su canal, acá abajo van a tener la descripción. Él dejó la línea a LibreEdit, casi todos sus mods son LibreEdit, calculo que todos. Y bueno, yo lo edité a mi gusto. Y bueno, esta se lo voy a estar presentando. Van a tener acá el Mercedes selectable, le puse porque bueno, tiene varias versiones. Y acá el acoplado sole y grusa, que es un conjunto sole y grusa. Y el pack con el que está funcionando, que yo también lo voy a dejar en la descripción. Tuve que adaptar el camión al pack, como hice con el cabalino, así que también lo voy a estar dejando este pack en la descripción. No me acuerdo de qué canal lo saqué, pero yo le voy a estar dejando el link directo que voy a crear yo, ya que lo tuve que adaptar a este pack de sonido, ¿sí? Bueno, se activa así. Primero el Mercedes, después el acoplado y después el pack, para que esté funcionando correctamente. Bueno, vamos a salir de acá. Vamos a darle a aplicar. Veo gente, porque en los directos no puedo prestar bien atención a lo que presento, ya que, bueno, estoy también leyendo los comentarios, todo. Bueno, acá de fondo están viendo el camión que estoy liberando. Perdonen el lag, porque bueno, estoy en el mapa, un mapa brasilero y da un lag que da miedo. Ustedes se van acá a marcas con modificación y ya les va a estar apareciendo. Y si no, les va a aparecer en la concesionaria Mercedes. Acá les va a estar apareciendo de entrada nomás este Mercedes. Bien, en cabinas tienen, bueno, si quieren usarlo con esa cabina está bien, le va a quedar un espacio ahí. Y si no, bueno, lo pueden usar con la cabina dormitorio, que es la que yo edité, ¿sí? Bueno, acá le va a estar apareciendo el Pini en el parabrisas, pero esta ya le va a estar apareciendo el Pini con el polarizado, la rayita, y bueno, y va a quedar mejor ahí, digamos. Bien, vamos a empezar. Chasis, pueden usar el 4x2, y si no, bueno, el chasis es el 6x2 que liberó Jonah, pero bueno. Acá tienen el 4x2, que es el que edité yo. Vamos a subir esto, si se ve bien. Bueno, motores. Tienen que ir abajo de todo, ¿sí? Ustedes, bueno, están acá, ¿sí? Van abajo de todo y le va a estar apareciendo este, que es 345. Es medio parecido al del 35, que es 350, ¿sí? Ustedes le ponen este y ya va a estar funcionando el sonido, porque si no, no les va a funcionar el sonido. Caja de cambio, pueden elegir la que sea. Bueno, la de 5 velocidades va a rendir para lo que es cargas normales. Y la de 16 va a rendir para las 2, pero les recomiendo que pongan la de 16, porque va a tirar mejor el camión. Después, en interior tienen el interior con dormitorio, digamos. Bueno, estas palancas sí, yo no sé, ya venían en el camión y no las pude sacar. Cada vez que intentaba sacarlas se me crasheaba el juego. Este es el interior con dormitorio, por si usan la cabina que yo edité. Y si no, van a tener acá el interior simple, que bueno, este es cuando usan la cabina con interior simple, ¿sí? Esta es la que yo edité. Después, bueno, color. Van a poder elegir el que color ustedes quieran. Van a tener también pinturas metalizadas. Yo lo voy a estar, les recomiendo que no lo pongan blanco blanco, ya que se va a ver muy brillante, sino que lo pongan por acá, más o menos. Después, en accesorios opcionales tiene un montón de cosas, ¿sí? Los accesorios que le agregué yo fueron la lona, que tiene la lona así, digamos, por así decirlo, mitad abierta, y la lona cerrada. Estos son los que le agregué yo. Vamos a dejarle lona de mitad abierta. Y después, acá van a tener la carga. Que la carga, bueno, va a ser así, digamos. Una carga simple nomás. Vamos a estar dejándosela así, ya no me lo muestro. Después, tema de opcional del camión, van a tener por acá la calco de los costados, ¿sí? Ustedes lo van a poder estar utilizando con cualquier calco. Esta es para la cabina simple. Estas calcos son para las cabinas simples, ¿sí? Estas ya son para la cabina esta. Pueden estar usando la del 33. Bueno, acá como ven tiene varios opcionales, del 33, después tiene la del 35, que es la que yo uso, digamos, yo uso esta del 35 porque me gusta más, digamos. Y les recomiendo que usen el 35 porque, bueno, ya que el único motor que está funcionando es el que es parecido al 35, bueno. Después, bueno, tienen la calco desde la del 20 hasta la del 41, ¿sí? Yo voy a estar dejando la del 35 azul nomás, la original. Esperen que tengo más accesorio acá, no me voy a ir. Bueno, el logo este no lo toquen porque va a estar bugueando, va a estar apareciendo arriba y nada que ver. Acá en calco, bueno, esto es lo que presenté recién. Acá tenemos lo que es la parrilla. Tienen la parrilla gris, la parrilla negra o la de pintable. Yo voy a estar usando la negra. Acá tienen los paragolpes. Tienen el entero. Bueno, tiene un montón de paragolpes acá para estar eligiendo el que más a ustedes les guste.
¿Sí? Bueno, yo lo voy a estar dejando el entero pintable, que me gusta cómo queda. Acá van a tener los estribos, pueden poner el de un escalón o el de dos escalones. Acá van a tener los escapes, que bueno, el escape este es de aquel lado. ¿Sí? Sale como directo. Y acá, bueno, tienen este, que yo siempre estoy dejando este, pero me gusta más. Guardabarro, esto no lo toquen porque le va a estar bugueando, porque es para el camión. Bueno, si usan el otro, digamos el 6x2, sí, pero si no, no lo toquen. Acá tienen los tanques de plástico, los Beppo, los tanques grises, o sea, los originales. Después tienen los tanques originales rojos, que bueno, estos ya son para el otro chasis. Y tienen los tanques cromados. Yo le voy a estar dejando los tanques Beppo nomás, que me gusta más como queda. Después, bueno, acá van a tener las antenas látigo. Van a tener la de los dos lados. Yo la voy a estar dejando. Así. Así queda más facha. Después, acá arriba van a tener las burbujas de los costados, ¿sí? Las azules. Ahí. Lo voy a estar dejando. Acá van a tener los carteles. Van a tener de varios youtubers. EBT Gamer, JGame, Motorsport. Bueno, Rey Gamer, Samuel Gamer. Yo no los voy a estar dejando. Pero bueno, ustedes pueden elegir el que más les guste. Van a tener acá la visera, que pueden poner la visera gris, que bueno, en este caso no se nota mucho. Y la visera pintable, yo le estoy dejando la pintable. Después, más que eso, no van a tener nada. Acá van a tener unos vigías, pero no los toquen, porque bueno, yo ya los puse, ven como ven, buguea. Porque yo ya le puse vigía propio de una, así que eso no lo estén tocando. A no ser que usen el otro chasis. Bueno, opcional en el interior no hay. Solamente es así, digamos, no hay nada de opcional en el interior. Acá tiene la manguera de aire, todo. Como ven, bueno, esto es de la visera y esto es de las burbujas, así que no tiene opción al interior. Vamos a darle a... Bueno, yo ya lo tengo comprado, así que no lo voy a estar comprando. Pero bueno, ahí ese es el camión. Y si no, bueno, por acá tienen el acoplado. Los acoplados en remolque, le va a estar apareciendo acá. El acoplado, le dan a ajustar ustedes y bueno. Van a tener, bueno, la base es de Lauri, ya voy dejando los créditos, obviamente, también. Vamos a estar dejando... a ver, vamos a estar dejando esto, para que le ponemos la otra llanta, porque si no va a quedar bugueada. Vamos a ponerle cualquier llanta ahí. Bien, el acoplado con solo y brusa también. Quiero aclarar que la carrocería y el acoplado están modelados por mí, yo lo único que estoy utilizando son las bases de otros, digamos. Bueno, acá van a tener la lona, que va a ser la lona entera o la lona a mitad, digamos, como en el camión. Acá van a tener la carga, que va a ser, bueno, acá tiene dos cargas, tiene esta y tiene esta, que bueno, esta no la estén utilizando porque era del acoplado base. Y los arcos ustedes no lo estén tocando, total ya trae arcos por defecto. Yo le voy a estar dejando la lona a mitad, a ver, la lona a mitad ahí para que ustedes vean. Bueno, y otro opcional, el acoplado no trae. Trae esos opcionales. Y la verdad que también está todo con vigía. Obviamente. Y tiene la calco de la 15 en el babero. Lamento el que sea de Ford. Pero bueno, yo soy de Chevrolet. Así que bueno, ahora se los voy a estar presentando en el juego. Y espero que escuchen el sonido del juego, ¿sí? A ver, vamos a estar presentándolo. Este es un video que quería hacer. Ya que bueno, el Jonah me dejó liberarlo. Voy a estar dejando todos los créditos en la descripción. Y los links redireccionados a los canales. Bien, como ven, acá está el equipo. ¿Sí? Acá está el equipito. Es un, bueno, yo lo puse con la configuración de 1935. Van a tener acá, ahí como ven, todo con, como debe estar el equipo, todo bien presentadito. Las luces traseras, bueno, a ver, vamos a prender el camión. No sé si se estará escuchando. Las luces traseras, bueno, andan todas, los guiñes, los frenos y las luces normales, digamos. A los costados también, bueno, si andan de este costado andan del otro, obviamente también. Los guiñes, las luces normales, prenden las naranjas también, en el camión anda todo también perfectamente. Cajoncito de herramienta con calcos, viste, como está de moda ahora. Y bueno, este es el interior. Y espero que les haya gustado. Bueno, como dije, espero que les haya gustado. Yo ahora les voy a estar dejando un par de videitos ahí cómo suena el camión. Les voy a estar dejando un par de videos cómo suena y un par de videos ahí que grabé
Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.